Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, pues hoy os traigo otro outfit a petición súper popular de todos que ya os apetecía. Así que voy a hacer un vídeo así rapidillo y nada, que si os interesa, que os queréis saberlo. Para empezar, de complementos que llevo los aros dorados. Como siempre que me pongo así cosas en tonos dorados. Estos son un poco más grandes que los anteriores. Llevo esta pulsera que me la regaló mi chico. Es así, bueno, ya veis, es como esto que pega bastante con lo que llevo de color marrón y un corazoncito así, en tono moradito y cadenita. Y este trae varios, como podéis ver ahí. ¿Lo veis, no? Se ve perfectamente el simbolito, este trae varios. Vale. Y nada, de collar llevo lo que llevaba la otra vez, así porque el otro que tengo dorado es bastante recargado y prefiero llevar este, que pega bastante y ya está con mis uñas. Bien, de vestido llevo el que os enseñé en mi vídeo de compras. Ya, bueno, ya lo visteis, ahora lo veis cómo queda puesto. Por eso sabéis por qué estaba enamorada de él. Y bueno, a ver, llevo la banda que os dije, esta que quedaba así verdecita, color ojo marino, que me la pongo para llevarlo medio desabrochado por arriba. Y luego está el resto, que veis que es una falda que es medio larguita, bueno, dentro de lo que cabe, por encima de la rodilla. Y está el detalle este que ya os he dicho que iba con la pulsera, que es el cinturón, y debajo está la goma que os dije que se ceñía a la cintura. Bien, y los botones también así en color marrón. Así que queda bastante conjuntado todo, para conjuntarlo con tonos dorados, y también pueden conjuntarse con tonos plateados. Se queda ceñido ahí a la cintura y lleva un par de bolsillos que ya os los enseñé, ¿veis? Que es bastante cómodo, práctico y todo, para meter el móvil, las llaves, lo que os dé la gana. Y luego por detrás lleva una costura, que es la costura, y queda así. A ver. Veis que también se ciñe por ahí y queda normalito. Las mangas llevan ahí ese que se me ha desabrochado, pero se supone que tiene que estar abrochado. Ahí. Y queda tal que así. Como zapatillas llevo estas romanas, que son bien, una ambulancia. ¡Uy! ¡Uy! ¡Fiesta! Bien. Como zapatillas, como ya he dicho, llevo unas romanas, que son en blanco, que yo creo que va bastante bien así en el tono clarito del vestido vaquero. Llevan, como son todas las romanas, cintas. Atrás llevan una cremallera, que es bastante más cómodo que abrochárselo con cintas y nudos. Yo, a mí me parece esto es mucho más rápido y más cómodo. Y nada, como todas las romanas, que a mí me parece que quedan súper bien, son súper prácticas y pegan con todo, además de ser comodísimas. Bueno, y así queda, así. Precioso, que me parece que es un vestido precioso, que queda bastante bien, no es ni muy cortito ni muy largo, y que me encanta que vayáis a comprarlo. Bueno, y ya está, este es el vídeo, espero que os haya gustado, que os aproveche el outfit, que podáis coger ideas o cosillas. Simplemente deciros nada, que os voy a dejar mis vías de contacto por aquí, que son el 20, el Facebook, el Twitter, el Forum, Spring y el Mail. ¡Ay, de carrerilla! Y nada más, solamente que os suscribáis, me comentéis y le deis al like. Y que nada, que un vídeo rapidillo que espero que se podáis aprovechar. Agradecer a todo el mundo que se me suscribe, que me comenta, que me apoya, que todo, que todo, que todo, que cada vez suben más rápido las suscripciones. Ya está. Ya. Vale. Y nada. Un besado a todas. ¡Muah!